¿Qué rollo toda mi raza latina que me esté viendo hoy? Bienvenidos a mi canal si son nuevos. Estoy muy feliz que finalmente llegaron gente, se tardaron mucho. Hubieran llegado más rápido, pero bueno, ya que están aquí, como pueden ver, tenemos a Umbe cantando Rem. Me imagino que va a ser una canción sobre algo de sus sueños o algo así, porque si ustedes no saben, Rem es básicamente un nivel de sueño a donde si una persona llega ahí, usualmente es donde tiene sueños, ¿me entienden? Entonces es difícil llegar ahí y estar allí por mucho tiempo porque usualmente la gente llega ahí como 20 minutos antes de que se vayan a despertar y dura muy poco, ¿me entienden? Entonces es lo que es REM para mí, eso es lo que yo conozco de REM, REM sleep, ¿verdad? Pero bueno, eso es aparte de... No sé por qué empecé con factos científicos, pero bueno. Si quieren sugerir alguna cosa en este canal, pueden dejar el comentario abajo o me pueden mandar un mensaje, preferiblemente en Instagram, donde estoy más activo. ¿Qué más? ¿Qué más? Acabo de sacar un video, un vlog de cuando fui a Alemania con mis amigos y fuimos durante carnaval en Alemania. Estuvo súper chingón. Si les interesa ver eso, está en mi segundo canal. El link está en la descripción. Inscríbanse a ese canal también, que ahí voy a estar intentando de publicar vlogs cada semana. Se me hace que tengo suficiente contenido en mi memoria de la computadora para hacer otros, no sé, como 10 videos. Entonces voy a estar trabajando en eso. Y si les interesa, pues vayan a inscribirse. Y sí, gente, no tengo más que decir, vamos a comenzar. Me dormí para evitar que te pensara, que burle el lugar donde busco mi paz, es donde estás. Me dormí con lágrimas mojadas, esperando mi sed. Sueño a ver si en ella remas. Me dormí pa' poder escaparme, esquivando pensarte para yo sanar, poder descansar y te vuelvo a... Uf, okay. El vato obviamente sabe cantar fenomenalmente. Y a ver, lo voy a regresar un poco porque la verdad me enfoqué mucho en los vocales, que no leí la letra. ¿Y de quién estará hablando? Poder descansar. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué se va así? Sobre sus vocales y y ok, bueno, ya le estoy entendiendo de lo que se trata y qué triste, ¿no? Así se siente la gente cuando se te va algún querido o una chava que quieres y así. Fíjense que no me ha tocado en mucho tiempo sentir eso, gracias a Dios. No les voy a mentir, es una de las razones por la cual no estoy súper
enfocado en obtener novia es porque al chile no tengo suficiente tiempo para sentirme así, güey. Qué hueva. Pero a la misma vez, güey, sí es bonito tener a alguien ahí que te acompañe y que alguien con quien puedas compartir tus sentimientos y tus pensamientos, ¿me entienden? Entonces, eso es padre, pero no quiero convertirme en un B. Seguramente no pueda volver, cierra los ojos, piensa en mí. Pues sí, está hablando de REM, ¿verdad? Probablemente es un sueño. ¡Qué huevo, güey! ¡Qué huevo con esto! Oh, ¡madre santa, güey! O sea, me dan ganas de tener novio y luego escucho música así, güey, y me dan tanta hueva el chile. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Debería obtener novia este 2024? ¿O me enfoco en mis en ganar dinero y viajar y vivir la vida? ¿Qué piensan? Tengan consciente que llevo 5 años soltero. Obviamente he hablado con chavas, me he divertido, pero no he tenido nada serio en estos últimos 5 años. Entonces, ¿qué creen? Tengo 24. ¿Vivo la vida o ya empiezo a buscar algo más serio? Quiero saber sus opiniones. Si las pueden dejar abajo en los comentarios, se los apreciaría mucho. Y pues sí, gente, ya se acabó el video. No tengo más que reaccionar. Me gustó mucho. Le voy a dar una nota de 9 de 10 al chile. No, 10 de 10, güey, al chile. El vato se la rifó. Hubieron varios momentos donde sentí la piel de gallina. Se me pararon los pelitos. Y sí, este vato canta súper bien. Me gusta los temas, la letra, me gusta de lo que canta. Y la verdad lo puedo ver convertirse en un star una estrella gigante. Y pues sí, gente, si les gustó el video, me dejan saber. Yo al cabo que voy a ver cuál de los tres videos que saqué hoy va a tener más visualizaciones. Hice estos tres específicos porque en mis analíticas me enseñó que estos videos, bueno, los anteriores que hice de estos mismos artistas fueron los más populares de mi canal. Entonces decidí hacer más de ellos pensando en que pues van a tener las mismas visualizaciones. Pero bueno, me doy cuenta de eso al rato. Los amo mucho, se me cuidan. Y los voy a ver en el próximo video. No hagan tonterías, por favor, porque los quiero volver a ver aquí. Y como siempre les digo, si les gustó el video, recuérdense de dejar un like, por favor. Y también de inscribirse
please, porque 80% de ustedes ven mis videos y no están inscritos. No sé por qué, pero por favor, gente, vamos a cambiar eso, please. Please, ya casi llegamos a 20,000. Quiero ver los números subir más rápido, please, se lo suplico. Bueno, adiós.